domingo 24 de enero del 2021, Lima sin autos. Hoy día salí pues y la idea era aprovechar que estamos de nuevo con el Lima sin autos. Yo la vez pasada no lo aproveché, me fui a la Costa Verde, entonces ahora ya quería ver cómo estaba Lima, así con ciclistas por todos lados, sin tráfico vehicular, así que dije me voy para el centro de Lima, pues, ¿no? Y dije no, ya, el plan original era, Eric me dijo para ir a hacer vuelta olímpica, pero al final cambiaron de planes, se fueron para la Costa Verde y yo no quería repetir, entonces dije hago vuelta olímpica solo, ¿no? Pero después en la mañana dije no, mejor me voy al centro de Lima y aprovecho y hago el San Cristóbal, que es algo que quería hacer hace tiempo, ¿no? Y justo en la mañana temprano vi un video de Ricardo, que tiene un canal muy, muy chévere, y que él también ve los videos aquí en el YouTube, y él tenía un video del San Cristóbal, ¿no? Bueno, pero hace tiempo yo vi su canal y fue uno de los primeros que mostraba videos de ciclismo con data ahí en la pantalla. Entonces eso me gustó mucho, ¿no? Y después encontré el canal de mi tocayo Eduardo, que le ponía potencia. Entonces esos dos fueron los primeros canales que vi con datos en las pantallas, ¿no? Y bueno, yo me copié, pues, ¿no? Entonces hoy temprano vi el video de Ricardo y dije, no, ya, entonces hoy día me mando, ¿no? Me mando y me fui al San Cristóbal, ¿no? Entonces vi el video enterito y se ve absolutamente todo. Entonces yo estaba ahí y digamos que ya más o menos sentía como si ya hubiera estado antes, ¿no? Pero era mi primera vez. Entonces yo había calculado que la primera sección era muy complicada y ahí se ve, o sea, todo el rato tenía que meter 400 vatios, 350 para pasar esas paredes de 20%. Y yo dije, bueno, ya de la mitad para adelante es más tranqui, ¿no? Había pequeños descansos como ese, ¿no? O sea, 50 metros de descanso, pero en realidad pues era muy poco, ¿no? Y de ahí al rato me di cuenta que tenía que volver a escalar paredes de 15% o algo por ahí, ¿no? Entonces en realidad era más complicado de lo que pensaba, ¿no? Bueno, pero ya estaba ahí, o sea, yo al principio dije voy a regularme y a la mitad me di cuenta que no tenía opción de regularme, o sea, estaba subiendo pues casi al máximo, ¿no? A ver, yo había calculado que más o menos podía hacer algo de 12, 13 minutos, ¿no? Porque el PR ahí lo tiene un chico con 9 minutos, creo, y de las chicas 14, ¿no? Entonces yo dije, a ver, yo creo que puedo aplicar unos 260, 65 vatios por 13 minutos. Yo creo que más o menos puedo hacer 13 minutos. Pero me equivoqué estrepitosamente. O sea, hice al final 15 minutos con 250 vatios. Ahora, el tema es que, claro, hay mucho cambio de pendiente. O sea, uno está a 20% y después está a 15, y después a 10, y después a 15, y otra vez a 20. Entonces es duro, ¿no? Y la segunda mitad era más dura de lo que pensaba. Y ahí todo el rato estaba por encima de 10. O sea, los descansos eran al 10%. Menos mal que fui con la montañera, porque si no, con la de ruta yo no sé qué hubiera pasado. Hubiera sido catastrófico. Pero bueno, al final ya llegué bien. Creo que esa parte final la calculé bien. Ahí encontré unos chicos que me alentaban ahí. O sea, me sentí como si estuviera en el Tour de Francia. Y hasta que llegué arriba, pues, ¿no? Y bacán, 15 minutos casi, 250 vatios, como dije. Y llegué y bueno, o sea, una sensación bien chévere, ¿no? O sea, primera vez que iba al San Cristóbal, tanto yo he nacido acá, he vivido casi toda mi vida en Lima y nunca había ido, pues, ni siquiera en carro, ¿no? Ni por turismo he ido al San Cristóbal, entonces, no sé, me pareció un monstruo. Bueno, ahí está Lima, ¿no? Un poquito gris, sí, un poquito, poco verde, pero había bastante gente ahí en el cerro, ¿no? Bueno, no bastante, habían algunos ciclistas y algunos corredores también, trail runners, básicamente, ¿no? Y pero en el camino no me encontré con nadie, ¿no? O sea, me pareció raro, pensé que iba a haber más gente subiendo conmigo, pero no encontré. A pesar de eso me sentí seguro. Y bueno, ya después de eso, bajé y ahí sí ya me encontré con dos o tres ciclistas, creo, ¿no? Yo había escuchado que era un poco peligroso y la verdad estaba un poquito frenado por ese tema, pero ahora que lo subí, no sé, no me pareció tan peligroso. Algunas partes quizás, ¿no? Porque es un sitio que no conozco, entonces uno se siente, pues, no se siente en su casa, ¿no? Pero, sinceramente, peligro no sentí. No sé, de repente otros días, en otras horas quizás, ¿no? Y bueno, entonces bajé normal, con cuidado. Hay muchas curvas ahí, hay rompemuelles, ¿no? Hay gente también. Y de ahí, bueno, aquí tuve un déjà vu, ¿no? Porque ahí está el Club Revolver. O sea, paré para contemplar todo eso. ¿Y por qué lo digo, no? Porque cuando yo era niño, yo iba al Club Revolver. O sea, mi papá me llevaba ahí, nos íbamos en familia a pasar los fines de semana. Y he pasado mucho tiempo ahí, ¿no? Y era algo que me gustaba mucho. ¿Por qué? Porque me gustaba ir a jugar al club, pero también por otra razón. O sea,
Yo tenía mi tío Carlos, que era de una familia amiga de mi familia, digamos, mi tío Carlos, que le mando un saludo porque mi tío también ve los videos. Le mando un saludo desde acá, ¿no? Y entonces, bueno, iba mi familia con la familia de mi tío Carlos, ¿no? Entonces, mi tío Carlos tenía una hijita y yo era un niño de 5 años, ¿no? Y yo vivía enamorado de esa niña, ¿no? Enamorado platónicamente. O sea, los niños también se enamoran, pues, ¿no? Entonces, y por eso me gustaba ir, pues, al Club Revolver, ¿no? A jugar y de paso también ver a la niña que me gustaba, ¿no? Y repito, o sea, eso era cuando yo tenía 5 o 6 años, creo, ¿no? O sea, súper chiquito, ¿no? Y bueno, después la vida, pues, ya nos separó, yo no supe nada, ¿no? De esta niña, ¿no? Pero, la vida da sorpresas, pues, y después el Facebook y el destino nos juntaron nuevamente, ¿no? Y ahí está, pues, ahorita en la casa, ¿no? Le mando un saludo a mi querida Sam, que, por cierto, ella no ve los videos, dice que, no sé, pues, que grabo solo la llanta, que es muy aburrido, no sé, por eso no lo suele ver, pero ojalá que acá lo vea, aunque sea, ¿no? Bueno, ya volviendo al entrenamiento. Bueno, más que entrenamiento, yo llamaría esto que fue un paseo, ¿no? Un paseo rápido, ¿no? Porque yo estaba, digamos, disfrutando de Lima, ¿no? Sin autos, ¿no? O sea, ciclistas por todos lados. O sea, esto ya es increíble, ¿no? O sea, parece China, parece Ámsterdam. Y a mí me encanta eso, de verdad, ¿no? Entonces, estaba paseándome por el centro, de ahí llegué a más o menos en la zona de Arenales, Arequipa, y yo me había ido por Arequipa, pero había mucha gente en Arequipa, muchos ciclistas, corredores, había que esquivar, entonces ya cuando regresé, me regresé por Arenales, y de ahí agarré Javier Prado, y ahí dije, ¿qué hago? No, o sea, me voy a la Costa Verde, de repente me encuentro con el pelotón, aunque yo estoy en montañera, no iba a poder hacer nada, ¿no? Pero después dije, no, mejor me voy a hacer un fondito, como siempre, pues ya me voy a Cieneguilla, bajo el Serpentín y me voy por Manchay, dije, ¿no? Entonces, nada, pues me fui por todo Javier Prado, agarré un poco la Molina, paré. Ah, esta vez he empezado a hacer algo distinto que no hacía antes, ya estoy comiendo más en los fondos. Hoy día me comí 3 plátanos, un pan con pollo, me metí 1 litro de Gatorade y como 0.5 litro de Coca-Cola. O sea, hoy día he comido bastante porque ya quiero, o sea, no tengo una carrera a la vista ni nada, pero quiero entrenar un poco la nutrición, ¿no? Porque la nutrición también hay que entrenarlo, o sea, no porque comamos mucho el cuerpo lo va a asimilar cuando estamos ejercitándonos, o sea, eso hay que también ayudar al cuerpo a que se adapte a asimilar los nutrientes, los carbohidratos, mientras estamos entrenando, ¿no? Cuando estamos entrenando la sangre se va pues a las piernas, básicamente, ¿no? Para generar ahí el trabajo. Entonces el sistema digestivo no funciona igual, entonces eso es algo que también se entrena, ¿no? De a pocos uno va metiendo comida en los entrenamientos y ya todo va mejorando. Entonces yo quería probar con eso y hoy día metí bastante comida. Y me sentí bien, ¿eh? No me emboté ni nada. O sea, 3 plátanos es bastante, nunca me había comido tantos plátanos. Pero bueno, así llegué a Las Palmeras y empecé a escalar. Me gustó mucho el ambiente, pocos carros y siempre hay uno que otro, pero o sea, se notaba distinto, ¿no? Respecto a otros días. Y aquí pasé un chico, aquí vamos a ver quién es ese chico después, ¿no? Pasé un chico, bueno, pasé mucha gente en el camino, ¿no? Me encontraba con mucha gente, entonces llegué ahí a Las Palmeras, creo que lo trepé bien, hice la primera parte de conservadora y al final, como siempre me pasa, o sea, vi muchos más ciclistas adelante, entonces me emocioné y bueno, aceleré un poco y creo que terminé fuerte, a 300 vatios, o un poco más la última parte, ¿no? Y nada, llegué a la cima de Cieneguilla. Había un buen grupo de ciclistas ahí, ¿eh? Por todos lados. O sea, fácil unas 20 bicicletas ahí en la cima, ahí como reagrupándose ya para bajar, ¿no? Entonces bajé el Serpentín, sí, completamente vacío, muy poquitos carros. O sea, inclusive hasta me abría al otro carril, ¿no? Como para tener un poco más espacio para la bajada. Pero completamente seguro, o sea, tenía visibilidad, no había carros de qué preocuparse. No muchos como un día común y corriente, ¿no? Entonces bajé y ya la idea era ir hacia Manchay, ¿no? Pero ya cuando estaba ahí dije, no, pero hace tiempo que no trepo el Serpentín, ¿no? O sea, hace, no sé, 2 meses creo, ¿no? Entonces dije, hago Serpentín. Bueno, y ahí nuevamente me encontré con un suscriptor del canal, ¿no? Con Ítalo, entonces ahí estuvimos conversando un buen rato, pero ya esto ya se está repitiendo con mucha frecuencia. O sea, a ver, hasta el momento me he encontrado con Cristian, que también tiene su canal y yo había visto sus videos de Piñón Fijo, y de Cristian me lo he encontrado ya varias veces, un montón ahí en la Costa Verde, ¿no? Y después de eso me he encontrado con Enrique también, claro, que en ese momento no me di cuenta, pero ya después en los videos
nos hemos hecho notar que, claro, en cierto momento justo yo lo pasé, ¿no? Después con Ricardo también, con Ricardo el otro día que estaba trepando el Centinela, había un chico que le había roto la cadena y era Ricardo, él me lo hizo saber en un comentario, ¿no? En ese momento yo tampoco supe. Y ahora me encuentro con Ítalo, pues, ¿no? Ítalo me había preguntado algunas cosas de unos zapatos, ¿no? Y yo le di unos datos y justo me acordé de eso. Entonces, ahí nos encontramos en la bodega, ¿no? Ahora es que el ciclismo es así, pues es un deporte tan bonito, tan lindo, que uno sale pues a disfrutar de la ciudad, del aire que te cae en la cara, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Y se encuentra con amigos, y se encuentra con más colegas ciclistas y se encuentra con los suscriptores también. O sea, es algo increíble, pues, ¿no? Es así el ciclismo, es muy, muy bonito, ¿no? O sea, al final, pues, todos estamos en la misma situación. Todos somos gente que ama la bicicleta, el ciclismo, el entrenamiento, o los paseos, o lo que sea, y salimos a la calle y nos encontramos, pues, eso es así, ¿no? Y me imagino que seguirá pasando, seguiré encontrándome con más suscriptores del canal. O sea, porque hay muchos chicos que me dicen que me han reconocido, ¿no? No sé cómo me reconocen, si yo apenas salgo en los videos, pero me han visto en la Costa Verde. Entonces pase la voz nomás, pues, ¿no? Seguramente esto va a seguir pasando. Yo encantado, ¿no? Yo súper feliz de encontrarme con la gente ahí en las calles cuando estoy pedaleando, ¿no? Y bueno, después de eso ya el paseo se me hizo súper largo, ¿no? Ya eran casi como las 12, ¿no? Ya eran las 12, eso iba a llegar después del almuerzo, ¿no? Entonces ya me empecé a preocupar. Ya, bueno, ni modo, me regresé así a full. La Molina, me pasé por Ferrero, que estaba cerrado. Había un montón de gente también en Ferrero, había patinadores, caminantes, muchas bicicletas, ¿no? Y ya más o menos, pues, a esas alturas ya eran como casi 3 horas 45, creo, de recorrido ya. Pero me sentía bien, ¿eh? Me sentía súper bien. Creo que dosifiqué bien los esfuerzos, pero inclusive me dio para subir el Centinela y me animé un poco a subirlo fuerte. O sea, ahí se ve, pues, ¿no? 280 vatios, más o menos. Y como estaba completamente libre de carros, o sea, más contento subía, pues, ¿no? Y digamos que ese fue el último esfuerzo. Ese fue el último esfuerzo del entrenamiento de hoy. De ahí ya bajé, me lancé en el Centinela, que, bueno, dije a ver si hago un PR de bajada, ¿no? Ahora que no hay carros y aprovecho, pero no, es un poco peligroso, ¿no? Mucha velocidad se coge, ¿no? Aparte que en esta bicicleta, la de montaña, pues no hay tanto desarrollo, o sea, llego a 50 por hora y ya no puedo pedalear más, ¿no? Y bueno, entonces un resumen de todo lo que fue el entrenamiento de hoy. En San Cristóbal 15 minutos a 250 watts, después en Palmeras hice 10 minutos 50 a 225, el Serpentín creo que lo subí bien, 28 minutos a 206 vatios, y al final todo salió 4 horas 10 con 90 kilómetros, intensidad relativa 0.73, o sea, no fue tan fácil, pero creo que estuvo bastante bien, me gustó mucho este entrenamiento. Ahora sí, a la casa y a almorzar, pues, ¿no?